Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo, damas y caballeros. En esta mañana estamos muy contentos eh, y tenemos eh, este tiempo unidos en el amor de Cristo. Y hoy queremos hablar de un tema súper importante para todos los cristianos y sobre todo para todos aquellos que quieren tener una seguridad en el futuro. Entonces hoy vamos a hablar sobre la seguridad de la salvación. ¿Qué tan seguro está usted, qué tan seguro estamos nosotros de nuestra salvación? Pero sobre todo, que cuando dejemos esta tierra vamos a ir directamente al reino de nuestro Padre y Dios y vamos a vivir toda la eternidad con Él. ¿Qué tan seguros podemos estar? Y vamos a usar, obviamente, el texto sagrado, la, la Biblia, para tener esta, esta parte in, muy importante y hacer un análisis con lupa de todo lo que vamos a ver en esta mañana. Hoy eh, me acompaña... Eh, el pastor J.C. Rico y Manuel Baptist Church Él es el, el pastor principal de Manuel Baptist Church Y también me acompaña Lorenzo Martínez de la IBI Entonces pues estamos muy contentos de tenerlos esta mañana aquí con nosotros Y pues vamos a iniciar en esta mañana con algo muy importante Y el, te el, te el texto principal en esta mañana está ubicado en el libro de Mateo Versículos 7, 22 y 23 y dice lo siguiente, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les diré en su propia cara, nunca tuviste una relación íntima conmigo, apártense de mí, violadores de la ley. Entonces, ahora eh, quisiéramos eh, preguntarle al pastor Jaycee, ¿qué opina de este versículo tan importante? ¿Cuál es, su opinión, cuál es tu opinión, Jaycee, de este versículo? ¿Por qué el Señor Jesús se refería de una manera tan, tan fuerte a, en este versículo a muchos cristianos? Y sobre todo, estaba hablando a sus discípulos. Pues, en, en la parte esta del versículo de, del 7 de Mateo, es nos está avisando el autor del libro que muchos irán a decir, creí, creí en, en Dios, creí en Jesús ahora en, en nuestros tiempos. Pero no se puede nomás decir de, 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 de boca, sino lo tenemos que conocer y recibirlo por medio del entendimiento de la mente, claro, pero también de corazón y este pero también vemos que en el versículo 7 es la expresión que muchos irán y muchos vendrán y tocarán pero en hoy en día vemos que la gente ya ni están tocando. Entonces se trata de explicar el mensaje de salvación, pero vivimos en un mundo ahorita que está muy agitado, muy confuso, muy este con información este en perspectiva secular en vez de en, un, en una perspectiva cristiana y aquí el versículo está diciendo que muchos dirán yo creo pero necesariamente no, no tienen la salvación en su vida y es algo que tenemos que tener es una este segura de que tenemos la salvación, recibimos la salvación pero a la misma vez también poder explicar a otros qué significa eso. Porque si alguien nos pregunta, ¿qué quiere decir la salvación? ¿Estamos listos, como dices tú, en explicarlo? ¿O también es, como cristianos, de boca y no de corazón? Excelente. ¿Cuál es tu opinión, Lorenzo, acerca de este versículo? Sabes de que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando acerca de nuestra salvación. Nos está diciendo que el hecho de hacer buenas obras no nos da la salvación. Tal vez nos podemos enfocar en lo que estamos haciendo o diciendo, y en realidad eso no nos va a llevar a un lugar seguro, que es el Señor con nuestro Señor Jesucristo. Él nos está poniendo en sí, nos está diciendo... Que las buenas obras dependen solamente de él, para nuestra salvación. él está diciéndonos que no nos podemos acercar por nuestros propios méritos hacia él, sino por los méritos de él, los méritos que él hizo, en los méritos que él está haciendo por nosotros. muy bien, pues lo importante, mis queridos eh, amigos y hermanos en cristo, es que cuando nosotros vamos y hacemos un análisis exegético de un versículo, podamos hacer las preguntas correctas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es quién lo dijo. En este caso en específico, sabemos que quien está hablando es Jesús. ¿Cuándo sucederá? Sucederá en un tiempo futuro que es el día del juicio. ¿De qué juicio está hablando eh, este versículo? Bueno, lo vamos a encontrar en Apocalipsis 20, el día del juicio del gran trono blanco. Entonces, toda esa información nos da luz acerca de lo que estamos viendo, de por qué habla Jesús en el futuro acerca de esta cosa. ¿Por qué lo dijo? Bueno, porque hay muchas personas que desgraciadamente viven con una creencia equivocada de que son cristianos, de que tienen verdaderamente la, la, la salvación, pero desafortunadamente en ese momento en que se presenten delante de Jesús, ellos le dicen, oye, pues es que empiezan a decir, bueno, nosotros hicimos esto y, y hicimos milagros y hablábamos en tu nombre y expulsábamos demonios. Era gente que estaba activa. Y yo no sé si ustedes eh, eh, se han dado cuenta, pero eh, y especialmente en este tiempo, yo veo que hay mucho activismo religioso. El activismo religioso está muy separado de lo que es una vida íntima con Dios en cuanto a relación, ¿verdad? Porque una cosa es que nosotros seamos activos religiosos y otra cosa muy diferente es que nosotros verdaderamente estemos involucrados en el reino de Dios. Y lo primero que Dios busca y es lo que nos revela este versículo es una relación íntima. Y esa relación íntima no se da cada domingo en la iglesia, sino se da todos los días. Quiere decir, ¿cuánto de su tiempo y cuánto de mi tiempo estoy yo dispuesto a ofrecer a Dios todos los días para pasar tiempo con Él a solas? Para orar, para pedirle dirección, para leer Su palabra y para nutrirme con Su palabra, porque mi alma y mi espíritu necesitan ser nutridos por Su palabra. Entonces, esa es la parte importante en donde podemos entender a quién se lo está diciendo. Estamos hablando de la iglesia futura. Imagínense. Imagínense ustedes hace dos mil años a los apóstoles, recibiendo este mensaje, pues ellos realmente no estaban entendiendo muy claramente. Pero Jesús se proyectaba muchos años en el futuro, probablemente en nuestra época, nuestra época final, en donde podemos ver ahora que muchas personas viven con la creencia de que son cristianas, pero sin tener una relación con Jesús, con la creencia de que sus obras les van a dar el acceso al cielo y debemos recordar que no es por lo que hacemos, sino es por tener fe en la obra de Jesús que hizo en la cruz por nosotros, al hablar de Él pagar el precio por nuestra salvación. De eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que le sucederá a estas personas? Bueno, desgraciadamente serán apartados. Y es algo terrible, porque imagínense ustedes, para mí sería algo verdaderamente de miedo y de terror llegar a ese día y estar yo seguro de que voy a tener acceso y me diga, oye, yo no te conozco. ¿Quién eres tú? No a ver, busquen su nombre aquí en el libro de la vida. No, no está. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a ser algo terrible uh -huh. porque viví toda mi vida engañado, creyendo que tenía mi, mi pase asegurado, mi acceso garantizado y resulta que eso no va a ocurrir. Entonces, otra pregunta que es muy importante el responder en esta, en esta mañana es el hecho de saber cuáles son las partes en donde el Señor quiere llevarnos a pensar. Y, y yo voy a pedirle a Jaycee que nos diga cuál cree Jaycee que es el objetivo principal en la vida cristiana sobre los pastores que todavía estamos decididos y comprometidos con hablar la verdad e ir en contra de la vida de pecado porque muchas personas piensan que somos extremistas y que hablamos acerca de condenación y del infierno y cosas así. Pero la verdad es que Jesucristo habló mucho más del infierno que del cielo uh -huh. y habló mucho más de la vida de pecado que de la vida que, que lleva simplemente a, a disfrutar de, de lo que representan los bienes materiales. Entonces, Jesse, ¿cuál es tu percepción de esto? Pues como Jesús también le dijo a sus discípulos, y, y es lo que queremos como pastores, como creyentes, es que la gran comisión, eso nunca ha cambiado, ni cambiará. Como cristianos, como pastores, como este, seguidores de Él, eso es nuestro objetivo, eso es, eso es lo que hacemos. Entonces, pero acabas de tocar un punto muy importante, es de que en veces hacemos tanto o pensamos que estamos haciendo mucho ministerio porque estamos activos pero realmente muchas veces no es ministerio efectivo o hacemos ciertos ministerio pero que no están tocando o alcanzando los, los corazones de la gente entonces podemos hacer tanto y obras como dices tú porque en muchas religiones se trata de obras este creemos que eso va a asegurar nuestra, nuestra salvación en algún punto pero no nuestro objetivo como una vez más como creyentes como cristianos es de alcanzar las almas para Cristo y así glorificar al Señor pero a veces nos enfocamos o nos distraímos de tantas otras cosas en ministerio en nuestras vidas en la familia que se nos olvida que eso es el objetivo nuestra misión personal de cada uno de nosotros es compartir el mensaje de salvación hacia otros. ¿Cuál es su percepción, Lorenzo, acerca de esto? Sabes de que muchas veces nos ponemos tan ocupados en alcanzar almas que las almas las tomamos como si fueran de nosotros y no le damos a nuestro Señor Jesucristo el, el lugar donde Él pertenece dentro de nosotros del de programa de evangelización, el programa que estás teniendo en este momento, porque estás tan ocupado, tan ocupado, que en realidad no diriges a esas personas a quien en realidad hizo la obra redentora por ellos. Por eso es de que debemos de detenernos, pensar y hacer las cosas conforme nuestro Señor Jesucristo, para que todo sea para la honra y la gloria de Él. No podemos nosotros glorificarnos de lo que estamos haciendo, sino pasárselo al Señor y decirle, Señor, gracias a ti y por lo que tú has hecho por nosotros, estamos aquí en este momento, estamos haciéndolo de esta manera, porque tú, Señor, has, eh, porque en ti ha sido este deseo, Señor. Y predicamos la palabra con Mateo 28 y les decimos a todos acerca de un Jesús que puede renovar sus vidas pero a la misma vez necesitamos estarlos enfatizando de que ellos deben de seguir a Jesús y no a nosotros. Muchas veces eh, tenemos discípulos que deciden seguirnos a nosotros y en realidad estamos eh, desviándolos, por decirlo así, porque el enfoque debe ser Jesús todo el tiempo. Nosotros nomás vamos a ser o somos un medio en su tiempo y en su momento. Muy bien, es correcto Lorenzo. Pues eh, eh, volviendo a nuestro tema, eh, en el sentido estricto dice que el día del juicio muchos creyentes se llevarán una terrible sorpresa. Ahora, a mí me gustaría hacer en este momento una diferenciación entre un creyente y un discípulo, porque yo estoy perfectamente convencido que hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente es aquella persona que solamente va el domingo, que está medianamente comprometido, que sí que existe, cree, cree, cree que existe Dios, que existe Jesús, pero que realmente... Su vida no está siendo transformada. Él no tiene una relación ni sabe cómo establecer una relación. Entonces, él simplemente se deja guiar por lo que el pastor o el grupo de líderes en su iglesia le dejan le dejan saber. Pero realmente la diferencia radica y es abismal cuando una persona verdaderamente se compromete y se convierte en un discípulo porque no es que sea mi discípulo yo simplemente como bien lo decía Lorenzo es soy el medio que Dios usa para enseñarlo pero él verdaderamente está siguiendo Jesús uh -huh. y está dejándose guiar por Jesús entonces aquí es donde vienen varias preguntas importantes que quisiera que respondiéramos y es ¿qué tan seguro está usted? Usted que me está oyendo, usted que me está viendo de su salvación, ¿está completamente seguro que usted es salvo? ¿Cuáles son los fundamentos de su fe? Porque usted debe de tener fundamentos para saber cómo es que obtuvo la salvación. ¿En qué doctrinas bíblicas, no en las doctrinas de ningún hombre ni de, ni, ni de ninguna organización, basa usted su seguridad que tiene vida eterna? y que entrará directamente al reino de Dios en el futuro cuando usted deje este cuerpo, cuando usted muera o Jesús regrese. ¿Usted tiene una idea clara de el momento en que llegó a su vida el arrepentimiento? ¿Sabe qué es el arrepentimiento? ¿Tiene usted evidencias genuinas de su arrepentimiento personal? ¿Usted verdaderamente puede decir sí, yo estoy arrepentido y tengo evidencias de mi genuino arrepentimiento? Y de acuerdo con lo que Jesús enseña en Juan 3, que es un versículo, un capítulo muy importante en donde Nicodemo se acerca a buscar a Jesús, un principal eh, líder religioso en aquel tiempo, y Jesús habla con él acerca del nuevo nacimiento. ¿Qué tan seguro está usted de que ha nacido de nuevo? Estas preguntas son cruciales para que usted verdaderamente vaya a la dirección correcta. Recuerde que nuestro labor, nuestro, nuestro trabajo aquí y en este momento no es generar que usted eh, no siga a nosotros ni vaya a nuestra iglesia. Nuestro objetivo es que usted haga un análisis claro de su vida delante de Dios y pueda garantizar que estas, estas evidencias de su salvación están basadas en lo que yo acabo de mencionar. Entonces, vamos a ver eh, cómo como qué piensas tú, JC, acerca de cuáles son las doctrinas bíblicas en donde una persona puede estar seguro de su fe. ¿Cuáles son esas doctrinas que, que tú nos puedes ayudar a comprender y, y, a, y a ver? Creo que lo acabas de mencionar muy bien, este, Isaac, de que es un compromiso, es un pacto con Dios, es una de, la decisión más importante que vamos a hacer en nuestra vida. Ahora, en eso sigue el siguiente paso, es no nomás creer, sino crecer también. Es como un bebé, ¿verdad? Al principio le das al bebé leche, creciendo comida más sólida. Y así como los cristianos al principio son pasos pequeños, pero mientras estás aprendiendo y creciendo espiritualmente, es lo que dice la carne, la comida sólida. Pero en veces pensamos que nomás debemos de comer los domingos. Y pues es como comida, digo, la que, la que comemos diariamente. Si fuera el puro domingo, pues vamos a tener hambre. Y nos vamos a enflacar porque no comimos cada día como se debe. Y así es con la palabra de Dios. Es un compromiso de que vamos a crecer no solamente los domingos con el mensaje de media hora, una hora el domingo. Pero cada día, ¿qué hacemos con nuestro tiempo cuando la gente nos, nos está viendo? No nos es en iglesia ah, pues qué bonito, alza las manos, aplaudo y la Biblia y Dios ofrenda. ¿Qué estamos haciendo en nuestro tiempo? Cuando no estamos en público, estamos meditando, estamos, estamos este, estudiando la palabra, y, y eso son algunos de los. Pero el primer paso es el compromiso, que es la redención, claro, del perdón de nuestros pecados, pero después también es la santificación, los pasos que uno toma para tener esa relación más cercana con Cristo. Excelente. Amén. Así es. Entonces, miren, es muy importante, mis queridos amigos que me escuchan, que usted entienda que vivimos en el tiempo más peligroso. Hace un momento estábamos conversando acerca de esta eh, gran euforia que hay por la inteligencia artificial y el riesgo y el peligro que representa para nuestros hijos y nuestros nietos el confiar en este tipo de cosas. Ahora, hay una parte muy importante que debemos de establecer. Hay verdades a medias. Hay mentiras y hay verdades absolutas. ¿Cómo puedo yo saber, como una persona que es eh, nacido de nuevo, cuál es una verdad, cuál es una mentira y cuál es una verdad a medias? Entonces, cuando yo me enfoco verdaderamente en conocer las verdades absolutas, forzosamente ese pensamiento me debe llevar hacia la Biblia, porque es el único libro que contiene verdades absolutas. Y eso es, eso es algo importante porque no voy a extraer de ninguna otra literatura en el mundo las verdades absolutas que necesitamos para la vida cristiana. Entonces, fíjense qué interesante que en el libro de Isaías menciona que hay una gran confusión. Y quiero eh, eh, nada más leer un poco de este versículo, que es Isaías 5, 20 al 25, que dice, ¿qué aflicción les espera a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? y hacen de la luz obscuridad y de la obscuridad luz. Qué amargo para ellos a todo lo que pueden llamar dulce y a todos los que se creen muy sabios en su inteligencia y en su propia opinión. Es muy importante ver que ahora realmente existe esta euforia por saber cuál es la verdad, pero desgraciadamente cada quien cuenta la verdad que mejor le conviene. Uh -huh. Y entonces esa verdad nos evita llegar exactamente hacia el objetivo principal. Pero afortunadamente nosotros sabemos que tenemos una, una guía maravillosa que es la Biblia, que es la palabra, el texto sagrado, en donde podemos encontrar verdades absolutas. Entonces, Lorenzo, ¿cuál es tu opinión acerca de estas verdades absolutas que nos revela la Biblia? Ah, primeramente quisiera hacer un comentario de lo que, de lo que hablaste hace un momento que es acerca del discípulo y el creyente, si tú me permites, por supuesto. Por supuesto. Cuando nosotros venimos a, a los pies de Jesús, estamos conscientes de que no es el remordimiento el que nos trajo, sino que viene siendo el arrepentimiento. Esa sería la base, por decirlo así. ¿okay? Remordimiento, eh, te sientes mal, pero lo vuelves a hacer. Remordimiento es, es, una, es un estilo de vida, por decirlo así que no te puede llevar a la verdad, que estás hablando ahorita de medias verdades, ¿verdad? Pero el arrepentimiento es darle la vuelta completamente y ir hacia el otro, hacia el otro lado, una vuelta de 360 grados y te, vuel te vuelves hacia el otro lado y encuentras que al dar la vuelta está la verdad, que es Jesús. Entonces eso ya no va a distorsionar tu vida de ninguna manera, pero mientras estés en el momento, en el tiempo y en el momento de remordimiento, no vas a poder llegar a la verdad, porque vas a estar haciendo exactamente lo mismo, medias verdades. Entonces el arrepentimiento te va a llevar a la verdad absoluta que viene siendo Jesús, y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Es correcto. Entonces, mis queridos hermanos, si ustedes eh, se fijan, estamos llevando una disciplina eh, de, de pensamientos lógicos y secuenciales en el sentido de ir yendo poco a poco a descubrir estas verdades absolutas que el Señor nos muestra en su palabra. Entonces, es también muy importante, como lo, lo decía el pastor JC Rico, que podemos tener un conocimiento intelectual. Y ese conocimiento intelectual no es el que proporciona la salvación, es la experiencia, la fe experimental es la que nos va a llevar a tener una relación con Dios. Es decir, yo cada mañana voy a decirle a Dios en mi diario vivir que Él tome control de mi día y voy a estar pendiente de todas las situaciones que aparecen alrededor de, de ese día para no ofender de alguna manera lo que son mis convicciones y no romper la ley de Dios, porque finalmente de eso se trata la parte que tiene que ver con el pecado. Entonces, JC, en ese sentido, ¿tú qué piensas acerca de esta gran diferencia que podemos entender entre las medias verdades, las verdades absolutas y las mentiras que vivimos hoy? Pues la verdad completa sabemos que está en la palabra de Dios, porque nos dicen... En Mateo 24 y de nuevo en Lucas 21, que el cielo y la tierra que pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Entonces, si sí, vivimos en un, en un mundo de, como quien dice, de, de, de mentira. Y es lo que el mundo ofrece. Es, es, son verdades falsas que ellos piensan que son verdades, pero la palabra de Dios es Infal infalible uh -huh. es verdad es pura y vive en nosotros entonces cuando seguimos la palabra de dios cuando seguimos más como discípulos y no nomás oidores de la palabra sino este co viviendo conforme a la palabra de, de, de dios entonces tenemos un una ganancia y una seguridad de nuestra salvación es muy correcto, Jayce. Entonces, lo que nosotros, vuelvo a el, repetirle, el objetivo en esta charla que estamos teniendo con usted y entre nosotros, tiene que ver con que usted se asegure. Que usted esté 100% seguro que usted tiene la salvación y que el día que usted muera o el día que el Señor regrese, usted tiene acceso directo al reino de Dios. Y lo importante es que vamos a descubrir en nuestra siguiente eh, emisión de este programa, el próximo miércoles, lo invitamos a que nos acompañe, vamos a descubrir cuáles son los factores que debemos de estar sensibles sobre estas verdades absolutas y que tienen una relación directa con el pecado. Hablaremos directamente del pecado como, su, como la esencia en donde los seres humanos han caído una y otra y otra vez desde el inicio de los tiempos. Adán y Eva fueron los precursores del pecado y desafortunadamente por esa desobediencia de ellos nosotros fuimos contaminados genéticamente y traemos esa tendencia en nuestro cuerpo físico a cometer estos actos de desobediencia deliberada. A Dios. Eso es el pecado, es una desobediencia deliberada a la voluntad de Dios. Esa es la manera de definirlo. Entonces, estamos muy contentos y muy eh, emocionados en esta mañana de poder eh, compartir esto. Y tenemos también eh, que eh, hacer eh, algo importante y tiene que ver con... Eh, eh, las preguntas que posiblemente usted nos quiera hacer, nosotros estamos muy contentos de recibir cualquier pregunta que usted tenga y eh, vamos a tratar de contestarla bíblicamente, obviamente, y eso no, no, nos va a traer una gran alegría que usted esté conectado con nosotros. Eh, nuevamente eh, queremos decirle que eh, eh, nosotros tenemos como una eh, convicción firme en nuestra vida el estudio de la palabra de Dios. De una manera ordenada, sistemática y progresiva. En la iglesia Immanuel Baptist Church, todos los domingos a las 9:30 de la mañana, tenemos un estudio en inglés y en español para todos aquellos que quieran acompañarnos, para todos aquellos que estén interesados en llevar su vida cristiana a otro nivel. Estamos. Eh, listo, si usted no tiene o está buscando una iglesia o no tiene dónde congregarse, es bienvenido en Emmanuel Baptist Church. De la misma manera, en la IBI, en la Iglesia Bautista Internacional, eh, eh, el pastor Lorenzo Martínez también tiene estudios bíblicos que lo pueden ayudar para que usted crezca, pero sobre todo que usted alcance la plenitud y tenga esta seguridad, esta seguridad que solamente le puede dar Jesús. Nosotros no estamos aquí para garantizarle la salvación a nadie, pero para lo que sí estamos es para analizar de una manera muy, muy, muy cuidadosa cuáles son las raíces y las razones por las cuales vamos a obtener esa salvación. Entonces, esté pendiente en nuestro próximo programa el miércoles eh, a, a esta misma hora para que usted pueda venir con nosotros y nos acompañe a seguir descubriendo las verdades absolutas y sobre todo que usted esté seguro de que usted es salvo, de que usted no tiene nada que preocuparse. Así es que me siento muy contento de haber compartido con el pastor JC Rico en esta mañana y con Lorenzo este tiempo en donde hemos ido profundamente a investigar y a saber este versículo maravilloso de las Sagradas Escrituras. Así es que que tengan un muy buen día. Bendiciones.